ORT informa. Un total de 37 médicos y enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tamaulipas se han ofrecido de manera voluntaria para apoyar en la atención y cuidado de pacientes diagnosticados con COVID-19 en el Estado de México, Baja California y Ciudad de México, entidades donde la demanda se ha disparado en forma importante por el aumento de contagios. En conferencia de prensa efectuada por Zoe Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que a nivel nacional son más de 600 los trabajadores de la salud, entre médicos y enfermeras, los que se están solidarizando y adhiriendo a este proyecto que ha sido denominado Operación Chapultepec y el cual consiste justamente en coadyuvar en la lucha contra el COVID en el centro del país. Además de Tamaulipas, Operación Chapultepec también estará integrada por trabajadores de la salud del IMSS del estado de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Sonora, Michoacán y Colima. En la capital de Tamaulipas aumentan las muertes por COVID-19. De acuerdo a la última estadística de la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas fallecieron 8 victorenses de un total de 17 tamaulipecos, por lo que la dependencia estatal hace un llamado a extremar medidas preventivas y quedarse en casa. En su reporte de COVID-19, destaca que se confirmaron 96 nuevos casos en las últimas 24 horas, además de decesos, cifras que podrían repuntar si la población no atiende las medidas preventivas, como permanecer en casa. Advierte que el repunte de casos está altamente asociado a fiestas y reuniones sociales con aglomeración de personas, sin respetar las medidas de seguridad sanitaria, como el uso del cubrebocas ni la sana distancia. Ante ello, la Secretaría de Salud está pidiendo evitar salidas innecesarias durante los días de asueto, no recibir visitas y celebrar solo con la familia nuclear o quienes viven en la misma casa. Aunque no formarán parte de los requisitos, los candidatos a alcalde y a diputado local independiente o postulados por partidos políticos, al momento de registrarse ante consejos municipales y distritales, tendrán que firmar un formato. Se trata de un escrito en el que manifestarán bajo protesta de decir verdad no haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme por delito de violencia doméstica o intrafamiliar, incluso no ser deudor alimentario. Así lo confirmó la consejera Noemí Argüello Sosa. Si bien el Instituto Electoral de Tamaulipas establece negar el registro a las candidaturas que no presenten este formato firmado por él o la candidata, será opcional presentarlo porque de una u otra manera no forma parte de los requisitos que establece la ley. ORT te informó.